Bienvenidos a su programa Música para Todos, el programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, su orquesta. Hoy tenemos un programa dedicado a Juan Sebastián Bach, este importantísimo compositor, tan importante como que hoy sigue siendo favorito de los grandes intérpretes. Precisamente este año estamos celebrando los 250 años de su fallecimiento y se ha declarado en el mundo este año como el año Bach. Hoy iniciamos el concierto de la Orquesta Filarmónica con un concierto para oboe, cuerdas y continuo. El oboe que se utilizó en la época de Bach era un oboe que se llamaba oboe d'amore, era un oboe en la diferente al de hoy y un oboe que además tenía un sonido bastante más pastoso que el instrumento de hoy. El que hoy interpreta Orlin Petrov es un instrumento actual, el oboe que hoy conocemos, y nos muestra con su interpretación el dominio extraordinario que tenía Juan Sebastián Bach, no solamente de la forma concierto, sino de todas las posibles sonoridades de este instrumento, enfrentado, por decirlo así, con el tutti, con el ripieno, como se llamó, con la orquesta que lo acompaña, que en este caso, como la orquesta del barroco, es orquesta de cuerdas y bajo continuo. Thank you.
Continuamos este concierto con otra obra muy importante de Juan Sebastián Bach, obra que pertenece al ciclo de los conciertos llamados Brandenburgueses o de Brandenburgo, que son 6 conciertos. Los primeros compuestos por Juan Sebastián Bach de este ciclo fueron los números 6, 3 y 1. Precisamente el tercero es el que vamos a escuchar hoy, escrito para 9 instrumentos de cuerda y continuo. Es un concierto que nos muestra ese virtuosismo, esa maravillosa forma de componer que tenía Juan Sebastián Bach, lo cual ha hecho que siga siendo un favorito no solamente del público, sino de los grandes intérpretes. La historia de estos conciertos es, diríamos, triste. Él conoció al margrave de Brandenburgo, él le encargó unas obras, él se las remitió, le remitió estos 6 conciertos con una nota donde, en una forma muy humilde, se disculpaba por las imperfecciones que el margrave pudiera encontrar en sus composiciones. Por motivos distintos, estas obras nunca fueron interpretadas en época de Juan Sebastián Bach y él mismo ni siquiera supo cómo se escuchaban estas obras. Sería el siglo XIX y Félix Mendelssohn quien le volvieran a dar a luz estas obras y hoy las conocemos, hoy las tenemos, como en este concierto que ofrece la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección del maestro Jaime León. Thank you.